Panorama, un programa de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Tennessee, patrocinado por Nissan. Hola, bienvenidos amigos a Panorama, yo soy Marcela Gómez. Gracias por estar con nosotros hoy. Les tenemos un programa espectacular. Vamos a comenzar por darle la bienvenida a Félix Castrodad, director de planeación de la Autoridad de Transporte de Nashville y el área regional. Es un título gigante, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, bienvenido a Panorama. Bueno, hemos escuchado muchísimo en los últimos 6 meses sobre el nuevo plan de transporte y los cambios que va a haber en el tránsito que ha propuesto nuestra alcaldesa Megan Berry. Sabemos que tenemos que llegar a una votación el 1 de mayo para que nuestro gobierno metropolitano vote o nos deje votar, ¿verdad? A favor o a contra del plan. Cuéntanos un poco sobre el plan. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debemos estar pendiente? Claro. El plan es un plan comprensivo y nace del plan estratégico que MTA y RTA desarrollaron en el otoño. Pero el plan incluye muchas cosas que van a mejorar el servicio como existe hoy, y incluye nuevas líneas de tranvía o de tren en 4 o 5 líneas en específico, autobuses expresos que van a operar, van a aumentar las horas del día, empezando desde las 5:15 de la mañana hasta las 1:15, 20 horas básicamente del día. También la frecuencia con que los autobuses van a operar va a incrementarse alrededor de por lo menos cada 15 minutos durante las horas de mayor tráfico. Incluye el desarrollo de centros donde la gente puede esperar sus autobuses o trenes y hacer la transferencia fuera del área del centro de la ciudad, fuera de downtown, que va a proveer mejoras a los vecindarios, por ejemplo. También, no solamente de transporte colectivo, esto incluye mejoras a la manera en que las personas accesan al transporte colectivo, ya sea a las aceras, cómo accesan hasta las paradas, los cruces de peatones en las intersecciones más peligrosas para que la gente pueda hacerlo de una manera más segura, conexiones con otros modos de transporte como bicicleta, caminar o como Uber o Lyft, por ejemplo. Ok, qué interesante. Entonces, de las cosas principales que yo escucho es el alargar las rutas, ¿verdad? O el día en que los autobuses pueden estar dando pues las rutas que ya existen. Entonces, empezando a las 5:15 de la mañana y terminando ¿a qué horas? A las 1:15 de la mañana. Ok. O sea que le da mucho más tiempo a la gente que trabaja en el centro de la ciudad o en otros lugares de usar transporte público. Correcto. Muchos de los problemas con las personas que trabajan en esos eventos, por ejemplo, o los negocios que operan en el centro de la ciudad, para darte un ejemplo, es que para la hora en que salen no hay manera de que ellos puedan regresar. O sea, podemos llevarlos hasta allí, pero a la hora de regresar no hay alternativas. Claro. Y eso toma en consideración proveer oportunidades adicionales para que las personas puedan usar transporte colectivo por más horas del día, por ejemplo. Y el hecho de que también los autobuses van a venir más frecuentemente, no tienen que esperar necesariamente una hora para que llegue tu autobús, que por lo general le añade mucho más al tiempo que tú tienes para poder planificar tu viaje. Claro. Y fuera de eso, tendríamos que venir, porque creo que todavía la mayoría de las rutas tienen que venir al centro de la ciudad, cambiar de ruta ahí, si no es que vienen para el centro, pero por ejemplo, si voy de Antioch a Bellevue, anteriormente tenía que venir al centro de la ciudad, cambiar de autobús y luego ir a Bellevue. ¿Ya existen esas rutas que cruzan la ciudad o todavía estamos esperando esas rutas? Esas rutas no existen en su mayoría, solamente existe una ruta que opera al sur, conectando básicamente Murfreesboro Road con el área de 100 Oaks a través de Thompson Lane. Pero el plan por lo menos considera 4 rutas adicionales que van a operar, y eso sería empezando, si el referendo se aprueba, esas rutas comenzarían a desarrollarse ya para el 2019. No tiene mucha razón. Muchos de los problemas es que nuestras rutas, básicamente el 90% o más de ellas van hacia el área de downtown. Si tú no tienes que ir al área del centro de la ciudad, pues eso te añade mucho más tiempo a tu viaje. Claro, te demoras muchísimo más. Bueno, pues muy interesante, porque entonces más frecuente las rutas van para pasar por las paradas diferentes, empezando a las 5:15 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y hablemos rápidamente, tenemos 2 minutos para hablar del tranvía. Cuéntanos cuáles son los tranvías que piensa el plan proponer. Pues el plan
identifica por lo menos 5 líneas de tranvía. Uh-huh. En Gallatin Pike, Nolensville Pike, Murfreesboro Pike y Charlotte Pike, y adicional a una ruta que operaría en vías de tren de carga que actualmente existen en el área de North Nashville, del área del norte de Nashville, y conectaría desde el área de Charlotte hasta el área de Buchanan Street en el área del norte de Nashville. Wow, muy interesante. Okay, entonces lo importante de todo esto es que es un plan maravilloso, ¿verdad? Pero si no pasa el referéndum, ¿no sucede nada? Sería mucho más difícil que sucediera algo. Okay. Y el problema que tenemos ahora en Nashville es que nosotros no hay fondo dedicado específicamente para subsidiar el transporte colectivo fuera del proceso del gobierno local. Claro. Y esto daría la oportunidad de tener algo que sea dedicado especialmente para ir a la transportación pública. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Qué información tan importante e interesante para nosotros. Sabemos que como todo lo que es parte del gobierno tiene que pagarse de alguna manera, y en este caso sería el aumento un poco del impuesto del IVA o el impuesto sobre ventas y otros impuestos que la ciudad va a adjudicar al alquiler de carros y a los hoteles. Pero no se pierda el próximo segmento, que ya regresamos con nuestra gente. Gracias.